Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo andáis? Espero todo vaya bien. Mi nombre es Yoyo Fernández, el Yoyo 308 en Twitter, y hoy vengo otra vez con otro vídeo. Hacía ya, no sé, no recuerdo cuánto, pero que creo yo que ya hacía que no presentaba una distro, ¿no? Hoy me tenéis en Manjaro. ¿Qué recuerdas, Manjaro, que fue mi distro hace mucho, ¿no? Con XFCE. Y bueno, en un principio, hace un par de días, dije que iba a hacer una review primero de la versión XFCE, pero primero voy a hacer la de KDE, o la de Plasma, mejor dicho, ¿no? Que todavía estamos KDE, Plasma, KDE. Plasma, el escritorio es Plasma y KDE es el equipo de desarrollo de Plasma. Manjaro acaba de lanzar nueva versión estable, la 17.1.9. Se llama concretamente aquí Jacoila 17.1.9. Hace, no sé, muy, muy poquitos días que la lanzó. La podéis encontrar en su página web, manjaro.org. Tenéis las versiones oficiales en descarga, ¿no? La XFCE edición, tanto para bajar la 64 bits, los archivos de suma de verificación y la opción por torrent. Tenéis también la edición Plasma, aquí pone KDE edición, pero es Plasma, 17.1.9, lo mismo, ¿no? Que es también oficial, y la versión Gnome. También tenemos la Architect. Y bueno, pues nada, simplemente al iniciar, al iniciar Manjaro, una vez instalada, lo primero que vemos es la pantalla esta de bienvenida, donde, bueno, aparte del mensajito gracias por unirte a nuestra comunidad, que están muy contentos de que la hayamos elegido, pues nos dan una serie de enlaces en la ventanita para que vayamos nosotros, nos vayamos entreteniendo e informando. Léeme, foros, participa con nosotros, tose con nosotros. Desarrollos a la de chat, información, wiki, lista de correo y donar. Si no queréis que esta ventanita os salga al principio, simplemente desmarcáis aquí abajo lo de abrir en inicio. Ya podemos cerrar. Aquí abajo también a la izquierda tenemos los iconos a Google Plus, Facebook, Twitter y Reddit. Podemos cerrar y bueno, como ya os dije, Manjaro Plasma, último lanzamiento, estable. Tiene muy buenas opiniones este Plasma de Manjaro. Dicen que es muy estable. Como vemos aquí, se nos presenta con la opción de iconos en el escritorio. Esto se puede cambiar perfectamente desde aquí, configurar escritorio. Y bueno, en vista carpetas, pues la podéis, si queréis, poner en escritorio y ya no sale las carpetas. Yo voy a dejar tal cual está para no cambiarla y que veáis cómo viene esta Manjaro. Antes de nada, primera recomendación tras instalar Manjaro. Manjaro te pone de serie muchos repositorios. Muchos. ¿He dicho muchos? Pues muchos no, lo siguiente. Entonces, mi recomendación es quedarnos simplemente con los más rápidos, porque no va a descargar seguramente, como nos conecte con repositorios más malos, más lentos, no va a descargar a una velocidad totalmente irrisoria. ¿Qué tenemos que hacer para elegir los mejores mirrors? Manjaro tiene una herramienta. Manjaro tiene muchas herramientas propias que ahora las iremos viendo. Pero entre ellas tienen Pacman Mirrors. Así que nos vamos a ir a la propia wiki de Manjaro para ver qué tenemos que hacer. Nos vamos aquí, Community, Wiki. Dentro de la wiki de Manjaro nos vamos a la sección de Pacman. Por aquí está. Entramos a repositorios y servidores, repositorios and servers, y aquí a la derecha, use Pacman Mirrors set to fastest download server. Usar Pacman Mirrors para elegir los servidores más servidores de descarga más rápidos, ¿no? Bajamos para abajo y tenemos cómo se hace. O si queremos, por ejemplo, elegir una lista de solamente 10, pone aquí, pues usamos esto. Entonces en mi caso voy a usar esto para simplemente tener 10, ¿no? No necesito 300 servidores por el resto del mundo. También abajo tenéis instrucciones por si queréis elegirlos por país, etcétera, ¿no? Yo en mi caso usaré esto. Abrimos una terminal y bueno,
vamos a ensanchar un poquito. Esta instalación está en VirtualBox, es decir, que el funcionamiento real, el desempeño real sería, en hardware real sería mejor que en VirtualBox, por supuesto. Pegamos y le damos aquí a intro. Ponemos nuestra contraseña, que me he equivocado. Le damos a intro y esperamos. Me he equivocado otra vez. Me equivoqué a perderte. Vamos, vamos. Y ahí está Yamanjaro. Está bicheando. Está bicheando por la red. Pues entonces, para ver qué repositorios más veloces. Oh my god, aquí hay uno que iba a 58 megas por segundo. Es el que yo quiero. Ese que está a 58 megas por segundo. Y bueno, dentro de que ya tenemos una lista con los 10 repositorios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No miente el script, el Pamamero me ha puesto de España 1, de Germany, de Alemania 2, de Francia, de Bulgaria, de Rusia, Chile, Taiwán, Brasil y United Kingdom, Reino Unido. Entonces, una vez que tenemos la lista de los 10 servidores más rápidos que he encontrado en este preciso momento, le damos a tirar un Pac-Man SUU, a ver si tenemos alguna actualización pendiente. A mí me gusta hacer eso por si hay algo que actualizar. ¡Nada! ¡Oh my god! ¿Cuál será este que baja a 58 megas? Estoy por dejarlo solo y quitar los demás. Bueno, ya sabéis, Manjaro se basa en Arch. Es Arch, pero a su es, como dice el replicante, es una Arch con paradigma. Es decir, no actualiza día a día de seguido como Arch, ¿no? Es decir, que junta todos los paquetes y actualiza haciendo un símil a Windows, y perdonad que diga símil a Windows, como en una especie de Servipack, ¿no? Que podéis encontrarlo en la propia web de Manjaro, por ejemplo. Nos vamos a New. Vamos a ver, y a ver si vemos alguna noticia, ¿no? Por ejemplo, aquí. Stable Update 2008 Devon, Kernel, Genome, Depi, Mate, LibreOffice, Browser and Mesa. Es decir, que va actualizando como una serie de actualizaciones conjuntas de paquetes, como los famosos Servipack de Windows, ¿no? Y ya está, no actualiza uno por uno, un conteo, un chorreo. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a ver por aquí? Bueno, dentro del Firefox veis que está en inglés, pero esto tiene su explicación y ahora os voy a decir por qué. Cerramos aquí. Y bueno, ya que hemos actualizado, podemos cerrar console. Antes de nada, vamos a ver vamos a entrar aquí, por ejemplo, ¿qué nos tiene Manjaro puesto en favoritos? El navegador Firefox, gestor de archivos Dolphin, cliente de IRC Conversation, sí, todavía se usa el IRC, el procesador de textos de LibreOffice, Cantata como el reproductor de música, la terminal console, por supuesto, Octopi como la GUI para los paquetes Pacma. Vamos a entrar a Octopi, a mí me encanta. A verlo un poquito por aquí. Ya sabéis que esta GUI hecha en Qt 5, podemos cerrar por aquí. Y las preferencias del sistema. Si nos vamos a aplicaciones, pues en desarrollo tenemos todo esto de Qt. Vámonos para atrás. En educación tenemos matemáticas y ciencia. Pues tenemos esto en matemáticas y en ciencia. Y en matemáticas, perdón, tendríamos esto. En gráficos tenemos ScanLite, LibreOffice Draft, Inkscape, Ocular y WithView. No me sale esto. El visor de imágenes de KDE. No me sale el nombre. En internet tenemos QuBitTorrent para los archivos Torrent. Va muy bien, tiene muy buena fama. Thunderbird como cliente de correo, Conversation como cliente de IRC, Kahet como gestor de descarga, también lo he probado, va excelente. Firefox, Skype y Steam, para la gente que le guste jugar en juegos, pues tenemos Steam. En multimedia tenemos Cantata y reproductor multimedia, VLCLV, el VideoLAN, VLC Player. Por supuesto, se puede instalar todo lo que queramos. Yo simplemente voy a mostrar lo que trae por defecto, ¿no? Para ver si viene muy recargada o no viene muy recargada, ¿no? En oficina tenemos LibreOffice, la suite ofimática completa. ¿Y esto qué es? My God, Excel, Microsoft Excel Online. Microsoft Office Online. ¿Esto qué es? Madre mía. Tenemos aquí la suite ofimática de Microsoft Online.
La primera vez que lo veo, lo juro. Lo juro. No he visto esto nunca. Supongo que será la suite en línea, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿La 365, 385 de Microsoft? No lo sé, no lo sé. Vamos a entrar, por ejemplo, a este mismo. Vamos a ver qué nos encontramos. Microsoft Online, iniciar sesión en la cuenta. Oh my God. ¿Correo electrónico, teléfono o Skype? Los detractores del software privativo de todo esto estarán que saltan con manjar, ¿no? ¿Han incluido la suite ofimática en línea de Microsoft dentro de Manjaro? Madre mía. No tenía ni idea, ¿eh? Acabo de encender la distro con vosotros, ¿eh? La instalé otro día, pero no la había encendido todavía. Bueno, pues es otra opción que queréis que os diga. Yo, en mi caso, no uso suite ofimática ni de Microsoft, ni LibreOffice, ni OpenOffice, ni ninguna. Uso el editor de textos, Gedit o CalcWrite, si estoy en KDE, ya está. Así que, bueno, es otra opción que queréis que os diga. Bueno, en oficina lo hemos visto ya. En preferencias tenemos todas las preferencias aquí, como podéis ver, para las impresoras y las preferencias del sistema que iremos a ver ahora. Y en utilidades pues tenemos ARC, Caffeine, la calculadora, Kate, el editor de textos poderoso, esto para ver el espacio en discos, el File Line, lo de la HP, el SUSE para hacer Live USB de Linux, todavía existe, SUSE Studio Image Reader y bueno, y Spectacle para la captura de pantalla. Entonces vámonos a lo realmente importante que quería enseñar, preferencia del sistema. Y dentro de preferencia del sistema, pues tenemos las propias preferencias del sistema de Plasma, que son, como ya sabéis, poderosísimas, muy, muy ajustables, muy, muy personalizables. Y bueno, yo aquí me pierdo un poquito, ¿qué queréis que os diga? Aquí me pierdo un poquito porque yo estoy acostumbrado a la vista tradicional, si me permitís, voy a ponerlo. En vez de vista esta de árbol y a la derecha, voy a ponerlo en tradicional, ¿no? Si me permitís. Entonces voy a poner vista de iconos, aceptamos y aquí sí, aquí más o menos estoy. En el otro lado, modo me pierdo un poquito. Bueno, entramos, categoría Manjaro, configuración del hardware para instalar los drivers gráficos. Yo estoy en VirtualBox, obviamente me sale solamente la opción es VirtualBox. Si tenéis una tarjeta gráfica NVIDIA, Intel, AMD, pues os saldría opciones para instalar driver gráficos propietarios en el caso de que queráis. ¿Qué más tenemos por aquí? Configuración de teclado, regional, usuario, paquetes de idioma. Veo que está a un solo clic las opciones. A mí me gusta dos clics, eso también se puede cambiar. Pero esto es muy importante en lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, paquetes de idioma. Entramos y como vimos antes, el Firefox estaba en inglés, es porque Manjaro deja los paquetes de idioma aparte por si los queremos instalar luego, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en español, el Firefox, el Thunderbird, el Aspel, el diccionario, Unspel, IPenS, el lenguaje propio de Plasma, KDE-LE10N, y la suite ofimática LibreOffice, el paquete en español. Simplemente tendríamos que darle aquí a la derecha, arriba, instalar paquetes, y darle así, y ya podemos nuestra contraseña para que nos se descargue todas las traducciones a nuestro idioma español que nos falta. ¿Por qué lo he hecho ahora y no antes? Porque tenía que antes seleccionar los servidores más rápidos, porque ya lo hice una vez con los servidores normales y me morí esperando, ¿no? Entonces, ya que tenemos servidores rápidos, como veis, ha sido unos segundos, ¿no? Ya están instalados, simplemente veis que pone hecho, simplemente le damos a cerrar. Y ya si abrimos nuevamente el Firefox, vamos a observar con alegría, regocijo y con gozo que ya lo tenemos en español. Si quiere abrir Firefox, claro, está Firefox. Porque ya os he dicho que estoy aquí en una virtual y en fin, ya sabéis que el sistema en una virtual no va lo mismo que si fuera en hardware real. Que ahora no me quiere abrir el Firefox, me está dejando muy malamente. Que dice que no responde por qué, que reinicie mi sistema. Madre mía, esto me hace aquí manjar una review que malamente me está dejando. Pero yo os aseguro que ya se ha puesto en español, ¿eh? Esto no es culpa mía, lo siento.
Bueno, ya que hemos puesto nuestros paquetes en español faltantes, entramos a Núcleo, la otra grandísima herramienta de Manjaro. Desde aquí podemos instalar cualquier kernel LTS o no, de todos los que tiene en Manjaro en repositorios. Y tiene una lista inmensa, inmensa de kernel en sus repositorios. Como veis, hasta el 4.17, ¿no? Todavía en experimental, ¿no? Pero bueno, el último estable 4.16.4, de la rama 4.15 también, de la rama LTS 4.14.34, etcétera, hasta el TRAD 16 tiene también, ¿no? Todos estos son LTS. Y simplemente es tan fácil como elegir uno. Por ejemplo, tenemos el 4.14.36 en ejecución instalado. Si queremos instalar, por ejemplo, no sé, el 4.15.18, pues lo marcaríamos y le daríamos aquí a instalar. Y así de fácil es instalar kernels en Manjaro, ¿eh? ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, pues en aspecto, el tema de trabajo, el aspecto visual, el Bread, el propio de personalizado por Manjaro. En tema de escritorio tenemos también el Bread, el personalizado por Manjaro. Temas de cursores, el Brisa, pantalla de bienvenida. También el propio personalizado por los chicos de Manjaro Colores. Supongo que es exactamente igual, el Bread, personalizado por Manjaro. Iconos, entonces tenemos también en la suite Bread personalizada por Manjaro. Y en el estilo de las aplicaciones, pues exactamente igual, ¿no? Decoración de ventanas. Tendremos también, tenemos la oxígeno, no, brisa, pero personalizada por los chicos de Manjaro. Y estilo de las aplicaciones GTK, también tenemos personalizada por Manjaro. ¿Qué más tenemos por aquí? Comportamiento de escritorio, gestión de ventanas, esto ya lo conocemos prácticamente todos, datos de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo más importante, tenemos también, fijaros, opción Assistant D. Y lo más importante, tengo curiosidad a ver qué motor multimedia le han puesto, Gestramer. Y lo más interesante sería esta opción, lo de los paquetes de idioma para elegir, para ponerla completamente en español. La opción núcleo, estos son herramientas propias de Manjaro, como he dicho antes, para instalar el kernel que queramos o dejar el que ya tiene. Si nos va bien, no tenemos por qué cambiar. ¿Y qué más? Y la configuración y el módulo de configuración de hardware para instalar los drivers gráficos, que nos sirve tanto para instalar drivers gráficos de Intel, de AMD, de Nvidia, o si tenemos un Nvidia Optimus, es decir, un gráficos híbridos Intel más Nvidia, también se encargaría de eso. Y nada más, yo creo ya que más o menos esto es un vistazo a cómo viene Manjaro Plasma en su última versión estable. Ay, que me estoy muriendo, me quedo sin respiración, se me ha trancado la nariz. Y bueno, aquí tenéis el menú kickoff con el iconito Manjaro, dos escritorios virtuales, un acceso directo a Dolphin, el Firefox, que ahora mismo no me abre. Porque estoy pensando, vamos a ver nuevamente, a ver si ya quiere abrir. Y aquí a la derecha tenemos pues esto de mostrar el escritorio, la papelera, los plasmoides correspondientes de red, nada, Firefox no quiere hasta que nos reiniciemos. De red, el volumen, el portapapeles, el estado y notificaciones y simplemente pues la hora y la fecha. Bueno, aquí tenemos pues para de esto, ¿cómo se llama? Para añadir elementos gráficos, ¿no? Y todo lo que queramos hacer, que de la inmensidad de recursos que tiene el propio escritorio Plasma. Opinión, Manjaro Plasma, si te gusta Plasma y si te gusta una ARM basada, pues es una muy buena opción, tiene muy buena fama esta edición de Plasma. Dicen que va muy bien, yo no la he probado más allá de esta RAM VirtualBox, tampoco te puedo decir. Así con una fidelidad de haberla tenido en un equipo durante bastante tiempo, pero sí lo que he leído es que dicen eso, que va bastante bien y es una muy buena opción junto con KDE Neon, junto con OpenSUSE Plasma, digamos que OpenSUSE, KDE Neon, Manjaro Plasma, Chaos y Chakra, podríamos decir todas esas opciones de las distros que te da ya un Plasma más o menos hecho, ¿no? Porque ARS no entraría, porque ARS tienes que hacértelo tú desde un primer instante, desde un primer momento. Y nada más,
Lo demás podéis poner lo que queráis y quitar lo que no queráis, ¿no? Tenéis este poderosísimo GUI, esta poderosísima herramienta como es Octopi, una GUI para Pac-Man, no sé, podéis buscar cualquier cosa. Vamos a poner aquí, no sé, de Abyss, me voy a GTK sin querer. Y tenéis pues el paquete aquí de Abyss, simplemente doble clic o clic derecho instalar y le damos a la marquita de esto, le damos sí, nos pidieron nuestra contraseña, le damos y ya estaríamos instalando DeathDiff a una velocidad de vértigo, porque recordad que hemos añadido, mediante la herramienta Pac-Man Mirrors, hemos añadido los 10 más rápidos que ha detectado según nuestra localización geográfica. En mi caso, ya os lo mostré al principio. Y nada más, esta ha sido mi revisión de Plasma de Manjaro. Plasma, último lanzamiento y estable. Y bueno, espero que os haya servido de algo más o menos para ver cómo viene, para ver lo que trae, para ver cómo está. Nos vemos. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, salmorjogeek.com y sería hasta un próximo vídeo, audio o post en el blog. Chao.